Muy buenas amigos, bienvenidos a esta emisión de Jazz Plaza en el Teatro América. En esta ocasión, compartiendo el set con mi entrañable amigo Estanislao Cordero. ¿Cómo andamos, Stani? Es un placer para mí traerte a escena, nada más y nada menos que para que nos comentes, tú como especialista en música, sobre la participación de una cantante norteamericana que repite en el Jazz Plaza, Denise Perrier. Mira, Denise Perrier, como tú bien decías, es una cantante excepcional. Hemos tenido la suerte en el festival de que han pasado excelentes vocalistas, excelentes instrumentistas de diversas partes del mundo, pero Denise tiene la característica de ser una veterana ya de la canción. De hecho, fue una figura descubierta nada menos que por alguien tan importante como el trompetista Louis Armstrong. Una mujer ganadora de Grammys, una persona que ha trabajado muchos años vinculada a la escena jazzística de la ciudad de San Francisco, en la cual reside desde muchos años, y una persona que ha tenido un vínculo muy especial con Cuba. Ya había estado en otras ocasiones y siempre con el deseo de formar parte de esta gran fiesta que es el Festival Jazz Plaza. En esta ocasión, repitió, vinculada a un evento en el cual tú tuviste una importante participación, que fue el tributo al jazz afrocubano. Y estuvo vinculada a, digamos, invitados muy especiales, como es el caso de los bailarines de Santa Amalia, que realmente fue muy, muy, muy rico, muy expresivo. A ella le gustó desde que lo vio y los quería sumar, y por supuesto la unión a Gala Mayor como un grupo de respaldo en este sentido, que es también muy, muy importante, porque desde que llegó a Cuba lo primero que hizo fue buscar a Gala Mayor. Es una agrupación que ella tenía muchas ganas de tocar y de presentarse con banda. Mí, y para mí un honor, como siempre, alguien tan y eso aportó mucho de ese sabor cubano, ¿no? Que tienen los arreglos y que tienen las propias canciones. Hay una entrevista que Denise Perrier nos regaló a todo el pueblo cubano antes de partir. Thank you so much. We love that warmth of your presence and the kindness of your performances. The way you behave with the audience. It's really wonderful. That's why they call me the voice with the heart. Yeah. Well, the name is well placed. Well, Cuban people have so much heart, and it's so easy for me to give, because if the Cuban people have accepted me so greatly, and they have so much heart, and I admire the Cuban people so strongly for having to do so many things to stay afloat when there are so many things working against you, and still your pride is very important to you, and it shows in everything. The pride and the happiness. And the happiness and joy. Yes, it's infectious. Well, thanks a lot. I appreciate it. I look forward to coming back again. Thank you so very much. La otra cosa que me gustaría apuntar es un agradecimiento muy especial a este trabajo, a este proyecto precisamente de Jazz Plaza en el América, que digamos vincula tu trabajo como realizador con la intención de la empresa de música popular, que es el Centro Nacional de Música Popular, que auspicia el evento como tal, y el Teatro América, en la figura del maestro Alfaro, que abrió las puertas precisamente de esta plaza tan importante dentro del municipio de Centro Habana para un público mayor que ese que asiste básicamente a las sedes habituales en el Vedado. Eso es algo a agradecer.
Y el hecho de convertirlo ya en un programa audiovisual, pues amplía, de hecho, al resto del país. Y quién sabe, más allá de nuestras fronteras, un evento tan importante como el Festival Jazz Plaza, que realmente necesita dar a conocer esa memoria de estos momentos tan interesantes que pasan en cada edición del festival, perpetuarlas para que la vean no solo las personas que en este momento no pudieron verlo, sino generaciones posteriores. Eso de la memoria del festival es muy importante para la cultura, para la música cubana. Gracias, Stani, por estos maravillosos minutos. Y a ustedes los dejamos con el concierto. Get her dough. Jenny's fella was a real high yeller. He went to jail one day. He cried for bail and he turned real pale when he heard old Jenny say, "Well, I've got what it takes, but it breaks my heart to give it away. It's in demand, folks crying for it every day. Oh, I have been saving it up for a long, long time. I think to give it away would be more than a crime. Honey, your eyes may shine, your teeth may grit, none of this good stuff will you get. You can see my bank book, but you sure better not touch my purse. You see, I'm the kind of woman I believe in safety first. Hey, now, now, if you want my money, here's my plan. I ain't saving it up for no doggone man. I've got what it takes. Breaks my heart to give it away. Come go with me, yeah. If it ain't got that swing, do up, 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 do up. Don't mean a thing, don't mean a thing if it ain't got that swing. Do up, 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 do up. Well, it makes no difference if it is or if it's hot, as long as you give that rhythm, you gotta give it all it's got. It don't mean a thing, don't mean a thing if it ain't got that swing. Two up, 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 two up. Come on. Two up, two up, two up, two up, two up, two up. Don't make me beg, please, come on. Two up, 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 two up. One more time, Big Indy.
doo-wop, 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 doo-wop. Give it up for our fantastic dancers. Thank you. Thank you so much. Thank you.